tarde, ¿no? Usted sí. El desayuno, pero usted sí en la escuche tarde. Escuche esa canción. Vamos. Una de las canciones que más sonaron y van a estar, sí o sí van a estar, oiga, en los Latin Grammy. Sebastián Yatra con Carlos Vives. Son tantas categorías que hay, estábamos comentando con Nicole, son muchas categorías, uno sabe. Categoría canción evangélica también. Canción evangélica, canción mexicana, algo así. Está buenísimo. Hay una categoría a la canción mexicana tropical. Tropical. También. Hay cumbia también, señor. O sea, hay un montón de categorías. O sea, hay de todo. Hay para todos los gustos, la gente no puede perder. Ese 15, super, super Latin Grammy. O sea, para todos los gustos hay. Desde las 8 de la noche. Buenísimo. Muy bien, ya y lo que sabes. Está buenísimo también está el desayuno. Vamos a abrirlo, por favor. Edmundo, un ratito antes de agarrarlo. Edmundo. Deliciosas aceitunas. Me encantan las aceitunas. Esto vamos con el desayuno. El desayuno. En tan solo 5 minutos. Arrancamos entonces a la cuenta de 3, 1. 3, 2, 1. Arrancamos. Bueno, vamos entonces con el desayuno. Ese es el pan chabata, ¿no? Es que yo escuché el 2 antes de la hora. Ya estamos arrancamos. Comenzamos con el pan, por favor, un pancito de chabata. No tengo chabata aquí hoy porque lo compré este, pero puede ser el francés, el caserito, no importa. ¿Ya? Buenísimo. Pero el pan chabata es delicioso, rico. Pan chabata para hacer ese sándwich. Tengo aceitito de oliva acá, sartén calientito, no pasa nada. No hay mejor combinación. Ahora vamos a hacer, Edmundo, como yo te quiero, voy a hacer primero el con tomate, ¿ya? Ya. Y así, porque Nicole no tiene problema con, ni con el tomate ni con la aceituna, sé que no pasa nada, ¿no, Nicole? No. ¿Este tomate está bañado en aceite también? Ah, aceitito de oliva. Aquí ponemos un tomatito y nuestro morterito. Renato, ¿por qué estás haciendo el morterito? Porque yo quiero que quede pedacitos grandes. No quiero que quede pasta, ¿no? No quiero que salse el tomate. Muy buenísimo, sencillo. Ahí está este desayuno, miércoles, mitad de semana, para que usted también nos acompañe y lo realice desde su casa, ¿no? La oportunidad. Exacto. Para poder compartir ahí con la familia. ¿Mayonesa? Y poder, esto va a ser como una tipo... Va a ser un patecito. Ah, buenísimo. Una salsita, ¿ya? Tipo salsita. Ahora, escúchenme, ¿por qué no hago en el... Quiero que muestren el cierre. Mira, cuando hago en el, la licuadora, queda como una salsa, y no es lo que queremos, ¿verdad? Yo quiero que se sienta, mire qué bonito quedó. Una pastita, ¿no? Exacto. ¿Ya? Bien. Ahí, ya está el de acá. Vamos. Y Renato, ¿esto con qué lo vamos a acompañar para tomar? Tengo ahí un chocolate caliente para ustedes, pero el chocolate caliente vamos a cortar un poquito. Mire acá, ¿por quién vamos a mostrar? Ah, ya. Es leche evaporada. Leche evaporada. Y la leche evaporada, ahí está, el chocolate está sin azúcar para que ustedes puedan usar. Entonces, vamos a cortar el chocolate con leche evaporada. Para, y después ustedes van a colocar la cantidad de azúcar que quieran. Y a usted, ¿okay? Me avisa ahí para que la ayudemos. Pueden poner, por favor. Vamos a hacer nuestro sándwich allá. Aquí yo sigo haciendo. Mire qué bonito, Nicole. Mire. Voy a hacer el de Nicole con. También con tomate seco para vos. Sí. O quiere con las. Yo sé que voy a querer con las dos cosas, ¿no? Ah, no, para vos es con aceituna también, ¿no? Ahí, con lo que tenga, Renatito, mira, no hay problema. Mira, acá, ¿tiene que quedar llena la taza, Renato? ¿Perdón? ¿Tiene que quedar llena la taza? Hay como le gusta a cada uno, porque, por ejemplo, a mí me gusta que tiene bastante sabor de leche, ¿ya? Nico, ¿usted? Nico, ¿cómo? Ya, está bien. ¿Cómo lo sirva? No hay problema. Okay. Ahí está el de Edmundo, que está solo con tomatelli. ¿Cómo será ahora el de Nico, que tiene? Aceituna y tomatelli, ¿no, Nico? Muy bien. Sabores intensos en la cocina. Estuviera atento usted a los consejos de sano y sabroso del limón, ¿no? Sí, a veces, es buenísimo el limón, ¿no? Oye, a veces uno come algo, come de más, a veces uno se pasta con la comida, ¿no? Sí, sirve para bajar un poquito la comida. Aquí ponemos una aceitunita, ahí mismo donde hicimos con el tomatito, porque si el comensal no tiene problema con el ingrediente, no pasa nada. Muy bien. Y lo aplastamos la aceitunita. Edmundo, para ti dice solo con tomatito. Ya, bien. ¿Ya? Ok. Bueno, Renato, ¿el chocolate ya tiene azúcar? No, eso cada uno va a poner la cantidad que quiera, porque ese chocolate, ¿no? Chocolate, puse agüita. El original. Les voy a contar algo a ustedes. Cuando yo viví en Brasil, yo no consumí, nunca había consumido chocolate con agua. De verdad, no era nuestra costumbre. Siempre era chocolate con leche. Con leche. Ajá. Y cuando llegué aquí aprendí a consumir chocolate con agua. Con un agua. Un minuto con 30 segundos. Este es el desayuno en 5 minutos. Nos reímos, para de Janeiro, que usted también se ponga el cronómetro y el desafío de poder realizarlo en casa en este miércoles, mitad de semana. El clima está
agradable en Santa Cruz. No estaba. Oye, porque ayer hacía calor. Mucho frío, ayer pero hay vientito, ¿no? Oye, y calor hacía ayer, ¿no? Sí. Anoche, pero quedé atrapado yo en el canal. Porque ¿verdad? ¿Sabe qué? Yo no sabía que iba a llover y cuando acuerdo queriendo salir ya del canal en la noche, una lluvia terrible. Intensa terrible, lluvia, ¿no? Intensa. ¿Y sabe qué? Tuvo que venir mi padre a recogerme y cuando vamos en las calles inundadas. Eso le iba a decir. ¿Qué pasa en Santa Cruz? Las calles inundadas. Realmente, ¿no? Era calles, increíble. Avenidas, no me imagino. Oiga, los barrios, no, cómo habrán estado. La lluvia fue fuerte anoche, ¿no? Sí. Ahí está, Nicole. Ya está terminado, señor productor. Puede parar el cronómetro si quiere. Ese de Nicole. Ese está con... Todavía tenemos 32 segundos, Renatito. ¿Quiere escuché, que pare el cronómetro? Escuché, dale, Renato, me asusté. Que le guarde el tiempo para mañana. Ay, ¿cómo es eso? Sí, tiene que hacerme ese favorcito, ¿no? ¿Cómo, para allá? Vamos. Ya escucharon su... Ya usted terminó. ¿No? Ya está, mire. Justo ya está, a tiempo. Como decía mi amiga Chávez, me río de Janeiro. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Ya. Buenísimo. Prometo que va a salir bueno hoy. Eso está delicioso desayuno. Pan chabata, aceite de oliva. Y hablando del precio del pan, ¿no? Ahí. ¿Cuál es el que se mantiene en Santa Cruz, por si acaso, para que ustedes ahí lo tomen en cuenta y puedan hacer? Este tiene aceituna. Ese con aceituna y ahí ese lo aceituna. Mostramos para que la gente lo pueda a ver. A ver, hay que endulzar el chocolatito entonces, ¿no? No endulzaron también ustedes, para que sepan cuando quieren, endulcen ustedes. Ya. ¿Quieren azúcar o quieren edulcorante? Está bien. ¿Azúcar vos? ¿Azúcar? A ver. ¿Qué va a degustar? Muy bien, ahí está, le paso por favor. La degustación es importante. ¿Ah? Para poder probar. Vamos a poner acá para que se vea bien bonito. Ahí. Ah, se ve buenísimo. Se ve bueno, ¿no? Sí. Chicos, ahí puede hacer. ¿Cuánto más o menos gastó, Renatito? Usted para cada uno este de estos, para cada un segundo enterito de esto, así como está, va a salir más o menos entre 5 a 6 bolivianos, pero si se hace para vender ese sándwich, lo pueden vender hasta en 15 bolivianos. O sea, el margen de ganancia es más o menos 150% de la ganancia. El chocolate está espectacular. El chocolate, ¿no? Porque usted usó un chocolate sin azúcar. Vamos a probar. Para que ustedes puedan disfrutar todo el sabor del chocolate. A ver. Está solo con tomate. No tiene aceituna. ¿Cuál es el? A ver, no sé, ya me perdí. Ese es. Buenísimo. ¿De cuál es el tuyo, está con aceituna? Creo ese, que papi, sí, ese, la verdad papi. Que no sé. No hay aceituna en el tuyo. Creo que está sin aceituna ese, pero está riquísimo. Así que hágalo en su casita, paso, disfruta no ahí con toda la familia. Este desayuno en 5 minutos, preparado con mucho cariño, así mucho es. Amor. Que tenía tomate. Tomate. Mayonesa. Deshidratadito, ahí mayonesa. Formó tipo una pastita. Una pastita y un y pan. Renato, no tengo el pan chabata en mi casa, tengo el pan francés, el pan. No hay importa. Más rico el todavía pan, con pan francés. El pan que uno sí. tenga en su casa y eso puede variar con muchas cosas. Con lo que usted tenga en casita, puede hacer. Buenísimo. Perfecto, muy bien. ¿Qué se viene para el almuerzo para que muy nos bien. Tienen unos nuggets de pollo. Ay, qué rico. Les encanta a los más así, pequeños de la casa. ¿No? Así hay que estar preparado porque se vienen las vacaciones y hay que tener opciones, ¿no? Porque los niños están todos en casa con mucha energía, jugando y quieren comer, o sea. Correcto. Unos, las bendiciones por ahí. Y se viene aquí con nosotros una cocina creativa y unas recetas que están para chuparse los dedos. Lo vamos a acompañar. Perfecto. Y queremos decirle que esto fue el desayuno en tan solo 5 minutos. Ya volvemos, señores. Chin, chin. A ver. Desayuno en 5 minutos fue auspiciado por Windsor, el sabor que nos une.